Allí comienza a tener la Bruchaga que había recibido del Calderón. La pelota viene para Pablo Rochen. Aquí estaba llegando Páez sobre el lateral derecho. Allí estaba luchando Martínez, que no pierde. Se viene con todo el Turo Flores. El que lo está marcando es Arceno. El Turo que engancha, que quiere pero no puede. Este es Bustos, que sale, que controla. La tiene Bruchaga, que es el capitán de Independiente. Cardoso se queda a mitad de camino. Ya va a venir el Nuno Molina, cambiando para Juan Cruz Real. Se viene otra vez Vélez, el cabezazo, curando Herrera. Allí está Herrera, Pose y Flores esperan el centro. Herrera, viene el Turu, Pose que no puede. El Negro Gómez, viene Martincito Pose, no pudo Real con él. Este es Pose, sigue Pose, la tiene Pose, no pudo Rochen, qué bien por Pose. Pose, el que reventó esa pelota. Intenta nuevamente Vélez. Allí viene para el Turo Flores con su marcador personal. Estoy hablando del polaco Arceno. Estamos viviendo la finalísima del Clausura. Este es el Turo con todo. Turo, 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 Turo. ¡Otra gol! Allí viene Pose para el gol, Pose para el gol, Pose que no puede. Le queda Baceda, Baceda para pegarle. Baceda que busca el perfil, Baceda. Baceda que no, señoras y señores. Viene Cam. Esa pelota no se fue y esto sigue. Aquí está el Turo Flores. El despeje había sido de Bustos, se estaba metiendo otra vez el Negro Gómez. Arceno acaba de salvarse Independiente, mientras ya la tiene Nuno Molina, mientras anticipa el Pacha Cardoso. Se juega Vélez, el Pacha de lujo para el Turu. Otra vez notable Bustos en... para el chino Sandoná. Todo Independiente está defendiendo, así es el chino. ¡Estupendo Mondragón! Va viniendo para Herrera, sale el arquero. Salva Mondragón el tiro de esquina desde la derecha, que favorece Paez. Ya la tiene el Nuno Molina. Se viene otra vez Martínez, prefiere para Calderón. Aquí está Burruchaga, este es Burruchaga, que bien puesta la pelota para Martínez. Se viene Martínez, 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 el rebote. Burruchaga. Rochen devolvía a Cristian Baceda, Patricio Camps, ahora el Pacha Cardoso, otra vez Baceda, Martínez lo perseguía, este es Pose, aquí está el Turo Flores, otra vez Pose de lujo, la hizo Pose, 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 gol de Pose. Asegurar el campeonato, el Flores que no puede, Páez que despejaba el remate, de Herrera le queda. Allí acomoda Chilaver, todo Independiente se está defendiendo. Adelanta Chilaver, justo sobre la media luna. El zurdo pensando si la mete en el primer palo, la cruza al segundo. Señoras y señores, rezan los de Gimnasia. Chilaver, estupendo Mondragón. Allí va Chilaver, cuatro pasos, el zurdazo. Vuela Mondragón. Excelente lo del arquero de Independiente, que tuvo una muy buena tarde. Excelente lo de Chilaver. Aquí, con zurda y buscando el ángulo. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. Ya estamos viviendo el segundo tiempo entre Vélez 0, Independiente 0. Vélez por ahora es el campeón. Modificaciones, Miguel Fernández. No hay cambios en Vélez. ¿Langostita? Tampoco en Independiente. Muy gentil, señor Benedetto. Aquí la pelota la tenía Real, allí estaba luchando para recuperar Herrera. Se viene Patricio Camps, hubo infracción de... Le pegó el chino Sandoval, allí arriba venía Pellegrino, viene el Turo, viene el Turo. Mondragón que salva, la revienta Páez. Es hora que lo saquen a Calderón, ¿eh? Allí la pelota la tiene Real, quiere cambiar para Burro. Burruchaga Calderón. Penal, cobró. Penal, cobró penal. Chilaver se enloquece. Señoras y señores, hay penal que favorece a Independiente. Independiente y no llegó a tocar la pelota el defensor. La hinchada de Gimnasia se enloquece. Penal para Independiente. Vanegas se lo lleva por delante al jugador de Independiente. Preparado para pegarle a la pelota a Burruchaga. El milagro lo puede hacer únicamente Chilaver.
Los Messi algo le están diciendo a Burro, Iliana también, el viejo Timoteo también. Allí va a entrarle Burruchaga la pelota. Burruchi la ver, hizo el milagro. Vélez sigue siendo el campeón. Se adelantó un paso, voló hacia su izquierda como ya anticipándose a la intención de Burruchaga, que toca con la cara interna de la derecha. Chilaver brillando. Oh, el remate de Pandolfi, le queda al negro Gómez. Allí está Patricio Camps. Ahora el que quiere asegurar es Patricio, viene el turu. Notable, estupendo. No sanciona nada por el árbitro Peregrino, que sale con Patricio Camps. Le está dejando la pelota al Turu Flores. Se acerca Pandolfi por adentro. Sigue el Turu Flores. Pose ya cerca del área. Allí está precisamente Martincito Pose. Le hizo muy bien. Pose es el gol del campeonato. El arquero Pose es el gol del campeonato. Con zurda. Después de haber tocado la pelota, haber buscado el perfil, muy bien Mondragón, y aquí no le puede pegar bien. Haga, buscando la revancha. Real por arriba, Burru. Allí está saliendo Mondragón, la pelota para el negro Gómez, gol de Gómez, ¡palo! La revienta Mondragón. Campeón es Vélez. Estoy emocionado porque no podía ser de otra manera recibir el abrazo de Carlos justo en esto, donde la pasé realmente muy mal. Y bueno, estoy feliz con poner. Es de él, no es mío, ¿eh? Atención. Y empiezan los campeonatos y todo el mundo dice, bueno, Boca se armó bárbaro, es el campeón, o River va a ser el campeón, o Independiente, o San Lorenzo, y siempre Vélez termina quedándose con el título. ¿Cuál es el secreto? Que cuando se arman equipos es muy difícil, no se conocen los jugadores, y nosotros hace casi 4 años que estamos juntos, por eso se logran estas cosas, nos conocemos casi en memoria, y no se creen que por comprar muchos jugadores van a lograr un título tan pronto, es jodido, no se conocen. Nosotros nos conocemos hace 4 años,
estamos juntos siempre y bueno, eso es la virtud que por ahí tiene este grupo. Parece que estaban con la cabeza más allá que acá. Sí, eso bueno, lo podés pensar ni dominar, o sea, te concentras para este partido, pero es indudable que querés saber cómo está allá. Cuando gritaban gol de Vélez te pone contento, cuando gritaban nosotros te querían matar. Pero bueno, creo que no solamente hoy, sino en el año hicimos las cosas bien como para hoy estar acá, ¿no? Sí, para demostrar que siguen siendo el mejor equipo de la Argentina, que nadie les regala absolutamente nada. No, yo creo que, no sé si el mejor, pero el más regular durante 3 años y medio fuimos, eso es muy difícil. Y hubo equipos que jugaron muy bien, Gimnasia, Lanús, Estudiantes, pero bueno, gracias a Dios nos quedamos nosotros. Se da felicitación. Un abrazo. Enrique. Aquí va la vuelta. Aquí va una vuelta improvisada, como se improvisan las vueltas olímpicas en el fútbol argentino, con muchos que nada tienen que hacer, con muchos que nada tienen que ver, con particulares que creen que son los protagonistas en lugar de los jugadores. Quedaron atrás los de seguridad, quedaron atrás las cuerdas, quedaron atrás las previsiones, quedaron atrás los recaudos que habían tomado los dirigentes de Vélez para que la gente pudiera vivir y disfrutar desde la tribuna una vuelta olímpica como pocas veces puede disfrutarse en el fútbol argentino. Marcelo Herrera, lo buscaste de forma casi desenfrenada a Mauricio Pellegrino para abrazarlo por algo en especial. Porque este es un grupo muy unido y a pesar de que acá nosotros dentro de la cancha nos pedimos mutuamente que metamos huevo, nos damos fuerza uno a otro, nos calentamos entre nosotros, pero cuando termina el partido somos todos una sola cosa. ¿Qué despedida te dieron, Turú? Sí, inmejorable, ¿no? Creo que todo jugador quiere irse de un club así y por suerte me toca vivirlo a mí, sabiendo que estoy muy triste, es muy difícil dejar a mis compañeros, que es lo que más quiero en esto, ¿no? Y bueno, creo que se me hace difícil, pero lo suplanto con esto, con la alegría que tiene la gente, ellos mismos y la felicidad que siento dentro mío, ¿no? Hubo que sufrir hasta el final. Sí, creo que sufrimos muchísimo, jugamos creo que uno de los peores partidos del campeonato, pero creo que nunca bajamos los brazos, intentamos, más allá que no anduvimos bien con la pelota, siempre fuimos para adelante, estuvimos bien parados y nos dio una mano Estudiante que les empató, ¿no? Y nos... Y lo tienen a Chilaver también. Y lo tenemos a Chilaver, por suerte nos salvó el partido. Fuerte, Turu.